la defensa contraria se abra. O sea, que se hace la pichi, pero con los tres personas. Que creó en base a la posesión continua. A ver. Tiro libre para el seleccionado nacional. Josimar Yotun para buscar la zona de apremio. Uf. El portero Olsen. Ah, que cayó, pero mala. Aparece segundo Broncon, el portero de Suecia, Olsen. Casa. Cuando Paolo Guerrero en casa, con uy, se cambió el portero, lo que se chancó, mira, con Paolo. Robin Olsen, que tiene broncas. Paolo Guerrero, el capitán. Ahora en casa le tiene a Paolo. El arquero se lo quiere comer a Paolo. Bueno, estamos en un momento del juego donde, Paolo, mira, como en el primer tiempo, hay buenos momentos de Suecia, buenos momentos de Perú, prevalecen las defensas. Acá está la acción repetida. Paolo salta y salta como el defensor, ¿no? Salta no, no, claro. Va muy bien en todo caso. Tranquilo, el portero Olsen, claro. El choque de tórax con mucha estabilidad. Pronto, pronto llega a las pantallas de América otra extraordinaria producción nacional. Mi esperanza. Cero para Perú, cero para Suecia. En Gotemburgo. Estamos transmitiendo entonces desde la segunda ciudad más importante de Suecia. Gotemburgo se recupera. Paolo Guerrero alienta también la recuperación del portero Olsen. Dieciocho minutos del periodo complementario, se está recuperando el guardameta Robin Olsen. Pasa, casi lo chancan a Paolo. Árbitro noruego.